Y más cosas. Desde hace casi un mes, en algunos espacios de Navarra, podemos encontrar un sencillo dibujo que ayuda, sin embargo, muchísimo a los niños con autismo a comprender su entorno y a comunicarse, además, con mayor eficacia. Lo hemos comprobado siguiendo los pasos de Mario. ¡Hola! Mario sale del colegio y fuera le espera a su madre con un cuaderno lleno de pictogramas. Con él le explica qué es lo que van a hacer a lo largo del día. ¡Vamos! ¿Has estado en clase de Miquel? ¡Qué guay! Y ahora nos vamos a trabajar con Tamara y mañana, ¿sabes dónde vamos a ir? ¡Oh! ¡Al río! Iremos a pasear por el río. Sí. Y mañana salen los gigantes también. ¡Oh! ¡Qué guay! Y después de los gigantes iremos a casa de la abuela Lourdes. De esta manera Mario comprende de un golpe de vista qué va a hacer y a dónde va a ir. La primera parada es una cita con Tamara, su terapeuta, que utilizando la misma técnica enseña a Mario a relacionarse, entender los diferentes sentidos y objetos. Mario, ¿qué ves? Bueno, pues sí, Tamara, ¿qué ves? Yo veo una oreja. Varios establecimientos de Navarra han incluido en sus instalaciones uno de estos pictogramas. Con este dibujo, por ejemplo, Mario sabe que ha venido a la carnicería. ¡Chorizo! ¿Cómo se pide? ¡Por favor! ¡Por favor! Pero mirándole a los ojos, mírale una vez a los ojos. ¡Muy bien! ¿Qué se dice? Mirándole a los ojos. Gracias. Solo es un dibujo, pero gracias a él, para niños como Mario, el mundo se hace más comprensible.